respecto y habíamos visto como aquellas personas que habían dado o prestado su nombre, que no habían realizado un aporte y que ya eran combinadas por el Ministerio Público para que declaren el Partido Fuerza Popular con su staff de abogados, como ellos lo han señalado, en el número de uno, dos, tres, cuatro, los abordaban precisamente para que den una versión falsa. Y en algunos de los casos hasta eran amenazados. Respecto a la vida de sus familiares. En ese orden de ideas, voy a dejar constancia simplemente de quién se apersonó como abogado de Guido César Águila Grados, 17 de septiembre del 2018. Se le pregunta a quien fuera presidente del Consejo Nacional de la Magistratura: Guido Águila. ¿Requiere usted la presencia y asistencia de un abogado? Dijo sí. Estando presente el doctor José Humberto Abanto verastey, Con registro del Colegio de Abogados, 38.705. Domicilio procesal, Casilla Sinoe, 21.450. podría precisar señor qué Doctor, eh, doctor. Primero no, voy a escuchar al fiscal y luego lo escucho a usted. usted debería sí, eh, lo que pasa, lo que pasa es que está argumentando el fiscal. Yo todavía no lo he escuchado. Lo que ocurre es que es pública y notoria mi defensa del señor Guido Aguila ante el Congreso de la República y mi asistencia legal a él. Entonces yo no entiendo cuál es. ¿Usted ya de sorpresa de lo evidente por parte de yo fiscal? Usted eh, indicará lo que crea conveniente en su momento, doctor. Adelante. Señor sí, magistrado, hemos indicado que tuvimos que aplicar las figuras legales de la protección del testigo. Testigos como hemos hecho referencia, directos, que ha presenciado el hecho. Y es el caso del testigo TP 2017-55-3, que le se, se le recibió su declaración el 14 de octubre del 2018. Y él indicó, señor magistrado, en esa acta lo siguiente. Luego de haber narrado lo que ya he hecho mención en el primer presupuesto procesal, dijo, quiero indicar que temo por mi vida, mi integridad física, la de mis hijos, de mi esposa, de toda mi familia, ya que lo que he dicho son tema, temas absolutamente relevantes y la verdad. Señor magistrado, es concurrente que quienes han dado su identidad o quienes han solicitado la protección temen por su vida. Señor magistrado, es concurrente que unas prácticas pasadas identificadas en la persona de Vicente Silva Checa se encuentra presente en la organización que lidera Keiko Sofía, Fujimori Gucci. ¿Por qué no sentir temor? Si lo abordan al testigo uno, dos, tres, cuatro abogados, le mencionan a la familia que se cuide, que no cambie versión. ¿Por qué ahora la defensa pretende negar o desconocer algo que ya la judicatura tiene probado como practicaban o tenía estas prácticas el régimen de los noventas? Hoy ejemplificadas a través de la persona de quien asesora a esta organización, Vicente Silvacheca. Pero esas prácticas que pensábamos olvidadas, dejadas de lado, que no solamente implicaban el generar temor, el miedo, sino que también implica el copamiento de las instituciones, el sometimiento a la justicia o de la justicia. Dice el testigo protegido TP 2017-55-3 en su declaración del 17 de octubre del 2018. Desde el escándalo de los audios de Joaquín Ramírez, sobre el piloto Jesús Vázquez, la cúpula se dio cuenta que era necesario tener más jueces y fiscales amigos, y también amigos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto en un intento de ir construyendo y manipulando las posibles demandas contra Fuerza Popular, contra Keiko Fujimori y contra los miembros de esta organización, es decir, poco a poco ir copando tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Pero esta decisión lo tenía estrictamente la cúpula integrada por Keiko, Ana, Pierre y Vicente Silva. Muestra de ello es que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se ve el caso del juez y nosotros los miembros de la subcomisión aceptan la denuncia porque cumplía con los temas formales, siguiendo el trámite reglamentario, la denuncia se eleva a la Comisión Permanente para que apruebe o rechace la formalidad de la denuncia constitucional. Una vez aprobada la denuncia, esta se regresa a la subcomisión para que investigue por el plazo de 15 días las denuncias o conjunto de denuncias constitucionales, como sucedió el caso del juez Inostroza, donde hubo acumulación de denuncias, ya que el juez Inostroza tenía varias de ellas. Eso originó que el plazo del caso del juez Inostroza y los cuatro consejeros fuera mayor, extendiéndose por un mes, lo que se puede constatar en los registros del Congreso o en las noticias públicas. Luego, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, el presidente de la subcomisión propuso como ponente al congresista Horacio Pacori, y este procedió a analizar las denuncias. ...en el tema de fondo contra el juez Inostrosa... ...el mencionado congresista fue quien hizo un análisis de hechos... ...y pruebas que derivó en un informe que fue notificado a los denunciados... ...para que hagan su descargo y su defensa por escrito... ...para que luego pase a audiencia... ...el motivo por el cual se escoge a Horacio Pacori... ...fue para que no piensen que Fuerza Popular va a favorecer... ...a Inostrosa y a los cuatro consejeros... ...ya que el congresista Pacori no es miembro de Fuerza Popular... ...sino de la bancada de Nuevo Perú... ...y es contrario a Fuerza Popular... Esto se dio así porque buscaban guardar las formas y no levantar sospechas sobre algún tipo de favorecimiento al juez Inostroza y los demás denunciados. Entonces, debatido ya el informe final, se aprueba de fondo las denuncias constitucionales contra el juez Inostroza y consejeros. Esta denuncia es elevada a la comisión permanente donde se incluye el delito de crimen organizado. En el debate de la comisión permanente es donde nuevamente hacen los descargos, los denunciados. Después del debate, al pasar la votación, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, repentinamente cambia la decisión tomada en las subcomisiones de acusaciones constitucionales para votar en contra de la inclusión del delito de crimen organizado contra el juez Inostrosa y consejeros del CNM. Este cambio repentino es digitado por la cúpula integrada por Keiko, Ana, Pierre y Vicente, ya que Fuerza Popular y sus integrantes estaban siendo investigados por crimen organizado en el Ministerio Público, buscaban en primer lugar desnaturalizar este, esta figura de crimen organizado y en segundo lugar querían congraciarse con el juez y Nostrosa. Voy a ir líneas más adelante porque esto ya lo había hecho mención. También quiero precisar que las órdenes dentro del Partido Político Fuerza Popular, tanto en el caso de Juez Inostroza como en absolutamente todos los casos, vienen de la cúpula integrada por Keiko, Ana, Pierre y Vicente, los congresistas y demás integrantes de dicho partido no tienen ningún grado de libertad para irse por la libre. Respecto a que las órdenes vienen de la cúpula integrada por Keiko Ana, Pierre y Vicente Silva, en este caso del juez Sinostroza, como también en los casos del Partido Fuerza Popular, ya que es costumbre que las cosas se manejen así en ese partido político, hay un claro ejemplo cómo lo es que la congresista congresista Úrsula Letón en la Comisión de Justicia respecto a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo sobre la reforma del CNM, hace poco la mencionada congresista recibe una llamada telefónica e indica inmediatamente a los demás miembros del partido que se abstengan, dándoles una orden, lo cual es de conocimiento público, ya que se pudo advertir este hecho en los videos correspondientes. Quiero indicar que previamente esa denuncia constitucional del juez Sinostroza, esto es, los primeros días de agosto de este año, el congresista Daniel Salaverri contó que existió una reunión entre el congresista Miki Torres y el juez Sinostroza por orden de Keiko Fujimori. No contó dónde se había llevado a cabo la reunión, pero sí existió. Tampoco contó la fecha exacta de su reunión, pero la misma se, real, se realizó este año. El congresista Daniel Salaberry comentó que esta reunión fue para establecer un acercamiento con el, el juez Sinostroza y preparar el camino para una segunda reunión o posteriores, posteriores reuniones ya con la participación de Keiko. Cuando salieron los audios, el congresista Miki Torres explicó que esta reunión fue para un proyecto de ley, lo cual es irregular porque cuando se necesita la opinión para un proyecto de ley esto se hace de forma institucional. Salvo que se quisiera hacer un proyecto de ley con un nombre propio para modificar las normas que correspondan. Posteriormente ya no se escuchó o comentó respecto a estas reuniones, porque se volvieron herméticos con el tema. Los que conocen más a detalle estos temas y quienes establecieron los vínculos con el juez Sinostroza son la congresista y vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, y el congresista y subsecretario general de Fuerza Popular, Miki Torres, ya que ellos son abogados. En el caso de la congresista Úrsula Letona, proviene del estudio Echecopar, y en el caso del congresista Miki Torres, era parte del estudio, estudio Torres Lara. Ambos, antes de ser congresistas. Quiero agregar que en la comidilla de la bancada del partido Fuerza Popular se comenta que la señora K. es Keiko Fujimori Gucci. Tal es así que en una entrevista de radio programas, la vocera alterna, Alejandra Aramayo, dijo que ella no dura, dudaba que la señora K. era Keiko Fujimori. Entrevista que fue de conocimiento público. Es más, también se comenta con relación al audio difundido en medios de comunicación, en alusión a una reunión entre el juez Sinostrosa y la señora K. que a dicha reunión efectivamente iba a asistir Keiko Fujimori Gucci. Pero algo pasó en el transcurso que finalmente Keiko Fujimori no asistió, sino fue el congresista Miki Torres quien asistió a la mencionada reunión. Igualmente se comenta que para una segunda reunión con el juez Sinostroza sí habría asistido Keiko Fujimori. Tengo conocimiento que en el caso del Ministerio Público, la denuncia constitucional iniciada al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez cuando el congresista Daniel Salaverri era vocero de la bancada fue para amedrentar al fiscal de la Nación y con eso conseguir que las investigaciones que se hacen a Fuerza Popular bajen de intensidad. Esta denuncia constitucional contra el entonces fiscal de la Nación, Sánchez, fue en respuesta al allanamiento realizado a fines del año pasado en los locales del Partido Político Fuerza Popular, ubicados en la Avenida Colón y Calle Morochucos, a raíz del cual comenzó una guerra política en contra del Ministerio Público por parte del, por, por parte del Partido Político Fuerza Popular básicamente contra el fiscal Sánchez, porque consideran a Sánchez enemigo público de Fuerza Popular y porque pensaban que el fiscal Pablo Sánchez manejaba al fiscal José Domingo Pérez y que, su, y que es su hijo putativo. Dentro del partido Fuerza Popular se comentaba que el fiscal José Pérez Gómez es un fiscal complicado, intolerante, que es una persona que tiene odio al partido, que es de izquierda, que es digitado por IDL, Justicia Viva, ONG Proética, entre otros comentarios adversos adversos y peyorativos ha dicho fiscal en clara alusión a las diligencias que se realizan en sus investigaciones contra el partido político Fuerza Popular. Es en ese contexto que Keiko Fujimori ordena apoyar al fiscal Pedro Gonzalo Chavarri a fin de que sea elegido el nuevo fiscal de la nación. Ello hizo, comentario, ello hizo un comentario en unas reuniones del Comité Político de las que se realizaban los días lunes, indicando que Chavarri debe ser el nuevo fiscal de la nación. Una muestra de este apoyo del partido político Fuerza Popular al fiscal Pedro Chávarri fue, por ejemplo, no acumular las denuncias constitucionales contra este. Sobre la acumulación de denuncias, esto es posible cuando existen varias denuncias. En el caso del fiscal Chávarri, la primera denuncia que entra es la, de la del congresista Marco Arana. Creo que es la denuncia 227. Sin embargo, existen otras más contra el fiscal Chavarri, como la del congresista Gino Costa, pero esta no ha sido acumulada ni tampoco procesada. La intención del partido político Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias, con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chavarri Vallejos, con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el Partido Fuerza Popular, específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez, a quien además quieren destruir, como lo indicaron textualmente. Muestra de ello es que en la votación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, después de la votación del informe del congresista Juan Ceput, eh, eh, que recomendaba que se proceda con la denuncia por infracción constitucional contra el fiscal Chavarri, y habiendo sido ese día miércoles 10 de octubre de 2018, resultando de, de debate que no proceda a la acusación y por tanto se archive dicho informe. Es que posteriormente a dicha sesión se escuchó comentarios de parte de un congresista de Fuerza Popular que el fiscal Chavarri, después de esto, ya debe dar alguna señal en clara alusión al favorecimiento plasmado en, en el archivo de su denuncia, por lo que los días siguientes en las instalaciones del Congreso se hizo de conocimiento que la fiscal adjunta Erika Delgado había sido removida del cargo, lo cual habría constituido la señal de que el fiscal Chavarri estaba actuando. Esto último como antesala a la sesión de la comisión permanente que se realizó el día lunes 15 de octubre del 2018, donde, como se pudo ver públicamente, se dio el archivo definitivo de la denuncia contra el fiscal Chavarri, con lo cual los dos de la cúpula, Keiko Ana, Pierre, perdón, los de la cúpula, Keiko Ana, Pierre y Vicente, esperan que el fiscal de la Nación actúe para remover al fiscal José Domingo Pérez Gómez y regrese a su fiscalía de origen o sacarlos de las investigaciones contra el partido Fuerza Popular y los casos Lavajato que vienen conociendo, existiendo como esta más situaciones similares orientadas a obstaculizar las investigaciones que conoce el fiscal José Pérez y al despacho del mencionado fiscal. La señorita abogada preguntó la vez pasada si se estaba corroborando o se había corroborado esta declaración del testigo protegido. Y el testigo protegido, ese mismo día, el 17 de octubre del 2017, entregó las impresiones de un chat de WhatsApp. Ya lo he dicho en el primer presupuesto procesal, pero voy a hacer simplemente referencia. A las partes pertinentes a este tercer presupuesto procesal. Leila Chihuán, este desgraciado, o sea que viaja y viaja, lleva dos días en México. 192.47. Pierre Figari, y con el documento en la mano dar las entrevistas y joderlo. Disculpe la palabra, así está escrito. Deslegitimarlo, evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar. 18.39. Héctor Becerril Rodríguez, si sí es cierto, es una brillante oportunidad. Por favor, Úrsula, cuando tengas el dato, avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez. 18.44. Leila Chihuán, podríamos conseguir el récord migratorio. Con eso lo matamos. 18.37. No deberíamos sorprender o sorprendernos de cómo proceden, actúan, porque tienen entre sus integrantes a alguien que estuvo vinculado a Vladimiro Montesinos y a las prácticas de este personaje. No debería sorprendernos que hablen así del señor fiscal Pablo Sánchez, de quienes somos testigos. De los actos que iniciaron en el desarrollo de su gestión. No debería sorprendernos cómo actualmente muestran un apoyo incondicional al titular de la entidad que represento. No debería sorprendernos, finalmente, que todos los actos en perjuicio del despacho que jefaturo tengan una justificación precisamente para evitar que se continúe con la investigación. Y no debería sorprendernos, porque esto se vio en los 90 y nuevamente este grupo vinculado a esas prácticas las pone en ejecución. Para concluir, tenemos temor porque, como ya lo hemos indicado, se tienen que continuar los actos de investigación. Ya he dado cuenta cómo Silva Checa programaba respecto a los testigos, programaba respecto a las actuaciones periciales que debían realizar las defensas. He dado cuenta en el primer presupuesto procesal como la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el informe técnico FIN-IFA-11-N013, que es el informe final de verificación de la campaña 2011, señalaba que no había ninguna irregularidad. He señalado cómo este informe del 24 de octubre del 2012, firmado por el hoy incorporado al proceso Luis Barbosa Dávila y por el auditor Ananías Liberato Falcón, daba un certificado de buena conducta a este grupo. Y he señalado de la misma manera cómo a la auditora que estaba investigando o fiscalizando correctamente María Lidia Govitz Morales en su declaración del 12 de marzo del 2018 se le preguntó ¿Por qué no continuó con su labor? Y ella indicó porque la cesaron el 30 de julio del 2011. Y quedó otra persona encargada. Precisamente ¿quién es? dan este certificado de buena conducta. Y se menciona también que antes de que este representante del Ministerio Público y su equipo ingrese a investigar los casos del de Partido Fuerza Popular, en uno de ellos se hizo un dictamen pericial contable 56-12-2016, diría la PNP, de la Oficina de Peritaje Contable de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Dije que este informe pericial que debería ser sostenido por la defensa, porque en este informe pericial de la policía que se encuentra fechado el 30 de septiembre del 2011, perdón, que se encuentra fechado el 27 de diciembre del 2016 por el perito contable Walter Jesús Tello Brindaña, señala que todos los ingresos y gastos realizados en la campaña del 2011 están arreglados a ley, que no hay ninguna observación, que no hay un atisbo de irregularidad. Este informe que yo esperé que la defensa lo empleara y nos dijera, acá está, acá está la prueba que todo es regular, no lo hizo. Y no lo hizo porque sabe y tiene conocimiento lo que ha sucedido. Si este grupo, esta organización, es capaz de llegar a un juez supremo como César Inostrosa Pariachi, de dar manifestaciones de apoyo al titular de mi entidad, ¿qué no podrá hacer con un perito? ¿Qué no podrá hacer? con un fiscal provincial. Señor magistrado, para finalizar, tal vez ellos le dirán, no hay ningún plan de fuga porque están acá presentes. Pero usted se ha visto y ha constatado que hay un plan escrito de obstrucción a la justicia. Con eso concluido este presupuesto procesal. Muy bien, hemos terminado ya la presentación del Ministerio Público en cuanto al peligro procesal. Eh, seguidamente vamos a dar pase a la defensa técnica de eh, Fujimori Gucci. Eh, son una y media, justamente, justamente. Vamos a hacer una pausa, ¿ya? Eh, son la, eh, la una y veinticinco. Estamos de vuelta a las... Señor fiscal, le consulto en todo caso, a las uh, dos partes. No, yo tal vez este, esper, esperaba, pero bueno, se lo dejo simplemente a consideración. Igual lo va a escuchar usted criterio, y, a la, y a la defensa. Respetaba su criterio, tal vez por una cuestión de igualdad, concluir con este tercer presupuesto procesal y después de ahí ir a tomar los alimentos. Pero se lo dejo a su criterio. No, este, ¿en qué tiempo estamos de vuelta? Ya he decidido hacer la suspensión. No, se lo dejo a su criterio, señor Doctora, ¿No entiendo que por el traslado. A ver la sugerencia, no tengo problema. Para una vez. Eh, las mismas horas del día de ayer, en todo caso, señor magistrado. ¿Qué hora propone? Eh. No, no, muy, muy tarde. Muy tarde para poder terminar. A ver, ¿cuál es su propuesta en todo caso? Eh, bueno, tampoco regresar a las seis, ¿no? Creo que ya muy tarde, porque sí, nos sí, vamos a quedar tarde, hasta las diez muy y ayer para hemos poder, llegado muy, muy para tarde. Para poder terminar. ¿A las cuatro o cuatro y treinta, le parece? Cuatro. Igual me da, señor magistrado. te fije. A ver, ¿qué hora son? Son 1 y 30. No, este... 1 y media es muy pronto. Voy a fijar eh, 3 y 30, ¿ya? 3 y 30 de la tarde, ¿ya? Que es la hora más adecuada. ¿Por qué lo hago? Eh, porque estoy más o menos midiendo un tiempo prudencial para que se desplacen y puedan tomar el refrigerio correspondiente. Y además, para, para eh, terminar... Eh, temprano, no tan tarde. Ya. Muy bien, suspendemos hasta las tres y treinta.